basta que le diga demasiado. Usted ya conoce las características de los autos, tiene su experiencia en venta, Roberto, ¿eh? Por supuesto que sí, señor Fabio. 20 años de experiencia, de modo... Y además estos autos se venden solos. Bueno, no crea, la cosa está difícil. No, no, pero de verdad, aparte no es un auto, es un avión. Parece que está hecho a mano. Está bien, se lo compro. Hoy voy a debutar ganando. Bueno, me alegra que tenga esa chajara de poder vender un auto. Muchísimas gracias. Bueno... Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, vamos, señor. Vamos con Muchas todo, gracias. ¿Eh? Vamos, vamos, me va a ir bien. Vamos, vamos, Roberto, vamos, vamos. Esta vez sí. Esto está jugando en primera ahora. Estás en la selección. Estos no son trapos, son autos, son fierros. Y vos sos un fierro. Te va a ir bárbaro, vamos. Yo soy tu hombre. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Qué tontos! A veces pensaba, bueno, qué tontos fuimos. ¿Por qué esta distancia, este misterio? ¡Oh, Dios! ¿Eh? ¡Dios! Comisarías, hospitales... No sabía ya más qué hacer. Buscando ese olor maravilloso, ese perfume... No, bueno, déjese. Al final... Acá está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se rompió algo? No, no sé. ¿Qué hice mal? ¿Cómo le va, Patricio? Meses sin vernos, y la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo le va a Patricio? ¿Qué pasa? No, es un gusto volverlo a ver. De verdad, ¿sí? Sí, de verdad que sí. ¿Usted sabe que cuando yo vi la boutique cerrada, lloré como un chico? ¿Sabe? No, déjese, tampoco... No se va a poner a llorar por cada negocio que se cierra. Eso... No, no, no era un negocio cualquiera mí. No, ¿qué no, pasa? No, ¿por qué negamos esto? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Patricio... Es un trabajo nuevo, ayúdeme, está el gerente ahí, ayúdeme, por claro. Dios le pido. Sí, claro, siempre lo mismo. ¿Eh? El materialismo antes que el sentimiento. No es eso, es que... Siempre lo mismo, Robert. Estoy vendiendo, está el gerente mirándome allá atrás. Está bien, tengo miles de preguntas. Y quiero respuestas. Pero bueno, pasaron cosas también, a mí me pasaron muchas cosas, cambié, Robert. ¿Cambió? Sí, cambié. En muchas cosas. Y también quiero cambiar el auto. ¿Está bien? Ay, gracias. No me importa el precio. Muy bien, Patricio. Muy bien. Pato. ¿Eh? Pato. Patricio. Pato o algún lío, ¿eh? No, no, no. No sea malo. ¿Lío? ¿Qué pasa? ¿Se lo muestro? ¿Se lo muestro, señor? Pato. Divino. Muéstremelo. Muéstremelo ya. Por favor. Muéstremelo, por favor. Venga, por acá, muéstremelo, señor. Muéstremelo, muéstremelo, no, muéstremelo. No, muéstremelo. La boca. Quiero felicitarlo, como nada, Patricio Lacroix, un gusto. Lo felicito. El vendedor lo va a atender muy bien, ¿eh? Lo felicito, ¿eh? Atiéndalo. Sí, señor. Sí. Espero que sí. Ay, es re loco. Bueno, menos mal que atiende usted, porque si no se ponen de hambre acá, ¿no? Bueno. ¡No! Venga, entre, vamos a pasar. ¡Ay, fuerza que tiene! Oh. Bueno. Ah, divino. ¿Eh? Le queda divino. Sí, bueno. Divino, de la gama de grises, con esos ojos profundos. Le agradezco mucho. Bueno, le voy a mostrar... Bueno, sí, el auto tiene inyección electrónica multipunto. Usemos la imaginación, sí, Robert. Sí, vamos a ver. Amanece en la ruta y no sé por dónde voy. Sí. Colores. Sí, el motor, como le estaba comentando. Aire, naturaleza. Sí, al tener esta inyección consume menos. ¿La buena compañía? Sí, claro. Una buena mina. Dos. ¿Cómo dos? Y dos. Dos atrás. Acá nosotros dos. Vamos de picnic. Sí, bueno, le sigo. Es full el auto. Mira, tiene sí, techo, full. Vidrios, ajá. ABS. ¿Y esto qué es? Esto, porque no entiendo bien esto. ¿Qué cosa? Acá. ¡Oh! No, le pido por el amor de Dios, ¿no? ¡Qué divino! Bueno, le muestro. Acá hay cinturón. Oh. ¿Qué vio? El cinturón inercial, o sea, sí, que usted lo coloca, sí, esto es lo sí, que... lo coloca donde quiere, ¿no? Acá lo... ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué más? ¿Está interesado? Siempre estuve interesado, siempre. Bueno, me estoy refiriendo al auto, Patricio. Por supuesto, ¿qué pasa? No, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Quiere hablar de números, entonces? Ay, qué apurado. Vamos a hablar de números. Pasa. Acá, ¿eh? No puedo creer, pero venimos bárbaro. ¿Qué pasa? ¿Cómo veníamos bárbaro? ¡Qué apuro! ¡Venimos bárbaro! ¿Qué pasa? No, nada, simplemente... Estamos volviendo. Aquellos mismos ojos. Patricio. Estoy tan contento. Dígame simplemente cómo se...
¿Cómo cierra esto? ¿Le van los números? Ah, bueno, la quiero masticar. ¿Cómo dijo? Me decidí, la quiero masticar. ¿Qué? La quiero masticar. Ya. La idea, la propuesta. Ah, sí. ¿Me deja masticarla? Por supuesto. La mastica. La mastica de la mejor manera. Y bueno, y ahí vuelve y toma bueno, la decisión. ¿Me da su tarjeta, señor vendedor? Sí, claro, por supuesto. Acá está. Ay, te tengo. ¿Eh? Digo, tengo la tarjeta. Sí, sí. Y la mastico bien. ¿Mm? Nos vemos. Ojitos azules. Yo soy tu hombre. Por sobre todas las cosas, hombre. ¿Qué pasó? ¿Lo compró? No, pero este seguro que vuelve.